Oramos en esta Eucaristía por nuestra hermana difunta, Siria Cortés. Santiago Jiménez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Felicidades en esta Pascua de Resurrección para que nuestra vida sea creciente en aquel que nos ha dado vida con su resurrección. Que el testimonio pues sea fecundo, sea eficaz. Nosotros, pecadores, reconozcamos ante Dios nuestras debilidades y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus. Oremos. Dios nuestro, que cada año nos inundas de alegría por la solemnidad de la resurrección del Señor, concédenos propicio que por estas fiestas que celebramos en el tiempo, merezcamos llegar al gozo de la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina, a eso de las 3 de la tarde. Había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos y Pedro le dijo, «Míranos». El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo, «No tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina». Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie. Empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna, sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Canten al Señor con alegría, aleluya. Canten al Señor con alegría, aleluya. Clamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Canten al Señor con alegría, aleluya. Del nombre del Señor enorgullézcanse y siéntanse feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. Canten al Señor con alegría, aleluya. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen al Señor nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos. Canten al Señor con alegría, aleluya. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac, que un día le hiciera. Canten al Señor con alegría, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban 2 de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los 2 discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron,
lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que le había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, ya nuestra vida ha tornado distinta en la resurrección del Señor y en la renovación de nuestro bautismo, ya sea en la vigilia pascual o en la mañana del domingo de resurrección. Hemos sido renovados, hemos sido capacitados para compartir la alegría de aquel que vive, de aquel que ha resucitado y con su resurrección nos ha dado vida plena. Lo importante es que mantengamos esta alegría, la mantengamos a pesar de cualquier dificultad, de cualquier debilidad, de cualquier enfermedad, mantener esa alegría pascual. La iglesia nos invita a nosotros a celebrar el día de la resurrección 8 días seguidos, porque un día es incapaz de que desbordemos toda la gracia y toda la alegría del resucitado. La iglesia nos invita a celebrar la octava de Pascua, que terminará el próximo domingo, Domingo de la Misericordia. Todos nosotros estamos llamados a compartir esta alegría, sobre todo también los enfermos, los que están impedidos de venir a la iglesia en sus casas, que por la televisión o por donde cualquier dispositivo se encuentran también con Jesús en su palabra, también ellos están llamados a compartir esta alegría. Pedro y Juan, que representan los apóstoles y la iglesia, comparten también lo que ellos tienen, lo que Jesús les ha regalado, el ser administrador de los sacramentos y de la vida de gracia de Jesús resucitado, al cual se le ha concedido el nombre sobre todo nombre. Este inválido de nacimiento, claro, en la puerta aquí, pidiendo limosna, es decir, para que por lo menos ahí la gente tenga misericordia, tenga compasión. Pedro, mirándolo a los ojos, le dice: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos. En nombre de Jesús, levántate y anda. En nombre de Jesús,
no en nombre propio. Así la iglesia también en nombre de Jesús realiza los sacramentos, todos los sacramentos, en nombre de Jesús. La iglesia como administradora de las gracias celestiales para los hijos e hijas que buscan a Dios con hambre y con deseo. El Evangelio nos propone a nosotros ahora, a los discípulos de Emaús que ya van camino a sus casas, 11 kilómetros caminando, pesadumbrados, tristes, sin esperanza. Ya habían perdido el cese de esperanza que tenían. Ya ha muerto nuestro Salvador, ya ha muerto nuestro Maestro y Profeta. ¿Qué hacemos ya en Jerusalén? Vámonos. Ya nuestra esperanza está sepultada. Y Jesús, que lo querían muerto, se hace peregrino, se hace caminante junto con ellos, pero también les reprocha su falta de fe. Les reprocha su dureza de corazón porque no han creído en las Escrituras, no han creído en su palabra, que ya había dicho constantes veces, al tercer día resucitaré. Pero claro, la muerte nos ciega. La muerte nos deja a nosotros desesperanzados, nos deja a nosotros paralizados, el miedo, el dolor, la tristeza. Jesús entonces les explica las Escrituras. Es como si estuviéramos aquí en la iglesia. Primero el saludo, ¿no? Después se nos explica las palabras de Dios. Escuchamos las palabras de Dios. Jesús les explica las Escrituras donde habla del Mesías, que tenía que sufrir, padecer, morir y resucitar. Van entendiendo poco a poco, pero todavía no se le abren los entendimientos. Al llegar a casa, Jesús hace la ademán que se va. Ellos, como buenos cristianos, como buenos hospitalarios, le piden a Jesús, peregrino, que se quede con ellos. Ven que atardece. Pero en realidad no atardece para Jesús, atardece para ellos en su corazón, que está oscuro por la tristeza. Ven, quédate con nosotros, no para que tú tengas luz, es para que Jesús le dé luz a ellos, les alumbre la vida, la alegría nueva, la renovación de una fe auténtica. Jesús aquí entonces a la mesa, bendice el pan y se lo reparte a ellos. Y ahí sí, reconocen a aquel que ha estado delante de ellos durante el camino y ahora en la mesa. Lo reconocieron al partir el pan. Con razón ardía nuestro corazón al explicarnos las Escrituras. Con razón. Ya esa tristeza que las acompañó en el camino ya no está. Esa desesperanza que las acompañó en el camino ya no está. Han sido renovados. Ya es tarde. Va a oscurecer. Pero no le importa el que oscurezca. Ya están iluminados. Ya están gozosos. Por tanto, van deprisa otra vez a Jerusalén a compartir la alegría del resucitado. Lo hemos visto, lo hemos visto. Nos ha compartido el pan y lo hemos entendido todo. Van a compartir la alegría de la resurrección. También nosotros estamos llamados a compartir esta alegría de la resurrección. Que seamos promotores de alegría, seamos promotores de justicia. Sí, Jesús nos zarandea, nos sacude para que entendamos que solo Él tiene vida eterna. Y esa vida eterna nos las comparte a nosotros en los sacramentos y después en la vida futura. Pero también nos habla con ternura, nos explica con ternura. Todo esto tenía que suceder para que yo tuviera mi gloria, la que antes tenía en mi padre, en la casa de mi padre. Así que hermanos y hermanas, estamos invitados hoy y siempre a compartir la alegría del resucitado. Quien nos mire, mire el rostro de Jesús resucitado. Que nos vea resplandecientes, nos vea alegre aunque padezcamos necesidad, tormento, dolor o enfermedad. Que nada de eso nos quite la alegría del resucitado. Que la Virgen María y San José nos animen siempre a compartir todo aquello que hemos recibido de Jesucristo en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, pan de vida eterna. Que así sea. Junto al pan y al vino,
presentamos al Señor nuestras peticiones, nuestras necesidades, mientras cantamos. Que llevabas conversando, me dijiste, buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén, que a Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Emaús, por la calzada de Emaús. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, estas ofrendas de la humanidad redimida y realiza a favor nuestro la plena salvación del cuerpo y del alma. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor Dios del universo, llenos el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, de modo especial, Siria Cortés, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Oremos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, a Dios por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo resucitado, comparta un signo de paz. Miserere nobis, agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy lo de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Quédate junto.
pues sin ti a nuestro lado nada hay justo, nada hay bueno. Caminamos solos por nuestro camino cuando nuestros ojos ciegos de tanto penar se nos llenan de vida, se nos llenan de paz. Quédate junto a nosotros que la tarde está cayendo, pues sin ti a nuestro lado nada hay justo, nada hay bueno. Buen amigo, quédate a nuestro lado, pues el día ya sin luces se ha quedado. Comparte mi mesa y comparte mi pan. Quédate junto a nosotros que la tarde está cayendo, pues sin ti a nuestro lado nada hay justo, nada hay bueno. Oremos. Te rogamos, Señor, que purificado de nuestra antigua condición pecadora, la santa recepción del sacramento de tu Hijo nos transforme en nuevas criaturas. Por Jesucristo nuestro Señor. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímele, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Que tengan feliz día. Aleluya.
Letanías a San José. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José justísimo, ruega por nosotros. José castísimo, ruega por nosotros. José prudentísimo, ruega por nosotros. José valentísimo, ruega por nosotros. José fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de trabajadores, ruega por nosotros.
gloria de la vida doméstica. Ruega por nosotros. Custodio de vírgenes. Ruega por nosotros. Sostén de las familias. Ruega por nosotros. Consuelo de los desgraciados. Ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos. Ruega por nosotros. Patrón de los moribundos. Ruega por nosotros. Terror de los demonios. Ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Escúchanos, Señor. Le estableció, Señor, de su casa. Ten misericordia de nosotros. Oremos. Oh Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José por esposo de tu Santísima Madre, concédenos, te rogamos, que merezcamos tener por intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Acto de consagración a San José de San Alfonso María Ligorio. Oh Santo Patriarca, me regocijo contigo por la exaltada dignidad por la cual fuiste considerado digno de actuar como Padre de Jesús, de ser obedecido por aquel a quien el cielo y la tierra obedecen. Oh gran Santo, como fuiste servido por Dios, yo también deseo ser llevado a tu servicio. Te elijo después de María para ser mi principal defensor y protector. Prometo honrarte todos los días mediante algún acto especial de devoción y poniendo bajo tu protección diaria. Por esa dulce compañía que Jesús y María te dieron en tu vida, protégeme durante toda la vida, para que nunca me separe de mi Dios al perder su gracia. Mi querido San José, ruega a Jesús por mí. Ciertamente, Él nunca puede rechazarte nada, ya que obedeció todas tus órdenes mientras estabas en la tierra. Dile que me separe de todas las criaturas y de mí mismo, que me encienda con su santo amor y que luego haga conmigo lo que a Él le parezca. Con esa ayuda que Jesús y María te dieron al morir, te suplico me protejas de una manera especial a la hora de mi muerte, para que al morir asistido por ti, en compañía de Jesús y de María, pueda ir a agradecerte en el paraíso y en tu compañía alabar a mi Dios por toda la eternidad. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.